29 minutos. Sí tenemos algo de lluvia, ojalá te encuentres en alguna zona de la ciudad donde te toque esta lluvia ya por fin para ti, pero pues malas noticias, continúa el calor en gran parte de la República Mexicana y es que persiste esta tercera onda de calor, interacciona con un sistema anticiclónico y estos dos sistemas ocasionan el tiempo seco, sofocante y que suban también bastante las temperaturas ahí, estados como Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde sí hace verdaderamente calor, de 40 a 45 grados continúan presentándose estas temperaturas y en el sureste del país tenemos lluvias debido a la onda tropical número 5, se encuentra al sur de la costa de Guerrero, interacciona también con una zona de inestabilidad, ocasionando lluvias que vienen acompañadas de actividad eléctrica en esa zona, además de alto oleaje en el litoral del Pacífico Sur. Por lo pronto, aquí en el estado continúa el cielo despejado, pero ya te adelantaba en un inicio que tenemos algo de precipitación en la ciudad de Guadalajara, no en toda la ciudad, pero sí en algunas zonas para que lo tengas en cuenta. La temperatura sí, de todas maneras, calurosa de hasta 36. Al anochecer desciende a los 28 y vemos cómo nos espera gran parte del estado de Jalisco. Colotlán, una máxima de 38, donde es una de las zonas más calientes. Bolaños, 39, 40, con una mínima de 18. Lagos de Moreno, Tepatitlán y Jalostotitlán, temperatura máxima de 36. Ciudad Guzmán, 35, donde también tenemos algo de ligera lluvia esta tarde. Y bueno, aquí en la ciudad de Guadalajara, el día de hoy, como ya te comento, 36 como máxima. Los próximos días también existiendo el pronóstico de lluvia para el día jueves y las máximas de 35 y 37. Saludamos también con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que el día de hoy alcanzan una máxima de 33. Los próximos días vemos jueves, viernes y sábado existiendo algo de nubosidad parcial, pero libre de lluvia, temperaturas mínimas de 24 y 25, las máximas de 32 y 33. ¿Hay más información? Que tengas un excelente ombliguito de semana.